de la pista para hacer su correspondiente presentación, mientras los niños degustan un delicioso helado que es Municipio por Doña Vinegra y con el grupo de mujeres de apoyo que están desplegando esta actividad en esta tarde. Llamamos entonces al grupo de niños con flor tubareño al centro de la pista. Vamos a ubicarnos.
Allí sí. ¡Ey, vaca! ¡Está en tu vaca! ¡Está bien! ¡Está en la raya! ¡Ay, David! ¡Tú no te subas nada, Germán! ¡Ahí!
mire. Arruma ya, contado. Yo te salté de la ley, tío, está dando la radio. ¡Uy, tiempo! ¿Por qué está dando la radio? La premiación correspondiente al cuarto puesto. Cuarto puesto. La premiación a cargo de la primera dama del municipio, licenciada Rosmery González. No sé la palabra que es.
se ubican acá los niños que van a recibir la premiación, pero antes queremos que la primera dama en la clausura de este hermoso espectáculo infantil en el marco de la fiesta del niño, hoy 28 de abril, vamos a escuchar las palabras de la primera dama del municipio, licenciada Rosemary González. Primera dama. Este campeonato infantil de microfútbol entre los corregimientos y el casco urbano cumplió el objetivo de unir al municipio, que era lo que queríamos, en el marco de la celebración del Día de la Niñez y la Recreación en el mes de abril. Pero sabemos y somos conscientes que el mes de abril no solamente es el mes del niño, es decir, la celebración del niño no solamente es el mes de abril, sino todos los días del año. Y por eso, en la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Don Helmut Colcón, tendrá en cuenta en eso, o ha tenido muy en cuenta en eso, y lo seguirá teniendo en cuenta, porque este tipo de eventos que vinculan a la niñez de nuestro municipio se realizarán de manera frecuente y que para que Tubará se sienta unida junto con sus corregimientos. Muchísimas gracias y feliz Día del Niño. Bueno, pero todo es posible porque el señor alcalde municipal da el visto bueno a todo esto y está satisfecho con el éxito de este campeonato infantil. Por lo tanto, también vamos a escuchar sus palabras, señor alcalde. Gracias, José, por la buena noche. De verdad que uno de los mejores auditorios al cual podemos dirigirnos hoy es a los niños. Digamos, José y demás, que no estamos frente al futuro. Diría yo que es el presente de nuestras comunidades dentro de lo que hemos venido planteando como integración en materia de recreación y en materia deportiva. Y es por eso que me place en una fecha tan especial como hoy y a lo largo de la serie de actividades que hemos hecho como municipio, donde queremos aportar nuestro granito de arena a través de la administración central para que se cumplan esas metas, para que se dé la integración de las comunidades, para llegar al niño de Bajo Ostión, para llegar al niño del Morro, para llegar al niño de Juaruco, para llegar al niño del Guaymaral. Y por supuesto que esto tiene que ver con el acompañamiento de todos ustedes, de que nos integremos como comunidad, porque el apoyo al